Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza camino de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Esta Eucaristía la ofrecemos por el eterno descanso de Alexander Ocasio Santiago. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, pausemos para pedir perdón por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñado por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre. Intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Vi entonces una mano tendida hacia mí, con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí, estaba escrito por dentro y por fuera. Tenía escritas lamentaciones y amenazas. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes aquí, cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el libro, diciéndome: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo dulce como miel. Y me dijo: Hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Me gozo más cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría, ellos son también mis consejeros. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar la que se perdió? Y si llega a encontrarla, le aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué difícil se nos hace la humildad. El orgullo es tan fuerte que nos cuesta ser humildes. A todos llamamos la atención de una u otra manera. Queremos que nos miren. Queremos que nos alaben. En esta parte le preguntan a Jesús: queremos ser grande. En otra parte le dicen: queremos estar al lado tuyo, uno a tu derecha, uno a tu izquierda. Nos cuesta mucho ser humilde. Y tenemos que ir batallando con ese enemigo del orgullo. Interesantemente, Jesús dice hoy que seamos como un niño para ser humilde. Y pues, bueno, tal vez podemos ver muchísimos aspectos de los niños. Cada uno de ustedes podrá pensar aspectos de los niños en que vemos en ellos simplicidad, humildad, inocencia. Un aspecto que yo quiero tocar es uno, y bueno, ustedes a lo mejor ven muchos otros. Pero un aspecto muy interesante cuando estamos con los niños. Ven para acá. Es que siempre nos miramos, nos vamos, ¿verdad? Soy más grande y estoy más chiquito. Y siempre nos miramos abajo. Ya no tengo tanta flexibilidad cuando era jovencito, ¿verdad? Pero mira. Me siento aquí, me iba a sentar en el piso contigo, pero ahora somos iguales, ¿verdad que sí? Sí. Y solo ese aspecto de que ya somos iguales levanta su dignidad.
porque ya no estamos mirando para abajo. Al pobre, ¿cómo lo miramos? Para abajo. Y fíjate, ya tú estás creciendo mucho, porque ya yo sentado ya está más alto que yo. Pero mira, vamos para el piso. Estoy viejo, pero puedo. Pero ven aquí. ¿Verdad que de aquí se ve muy diferente? Sí. Y no solo podemos ver debajo de la mesa. Fíjate qué interesante. Todos estos hermanos que están frente a nosotros solo vemos las patas, no vemos la cara. Y vemos diferente. Y cambia el aspecto y la visión de cómo miro las cosas. No te vayas todavía. Tranquilo. Sí, mira, te voy a guardar uno de estos. Yo te pago el seminario, no te preocupes. Lo más interesante que nos dice Jesús es que siempre tratemos al que está a nuestro lado de iguales. Y yo creo que esa es la enseñanza más bonita de estar al lado de un niño. Que no solo nos podemos ver a la misma estatura, sino que nos tratemos de iguales, con humildad y con respeto. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias a Dios que viene el chamaco, porque te iba a coger a ti de ejemplo, chico. Oremos. Por la iglesia en todo el mundo, que Dios nos conceda a cada uno de nosotros la valentía, la perseverancia para confiar humildemente en su designio. Roguemos al Señor. Te rogamos, oyes. Por líderes locales, que Dios le conceda prudencia y sabiduría para proteger a los más vulnerables entre nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos los niños, especialmente aquellos que sufren de abuso o abandono, que Dios proporcione personas y recursos para acudir en su protección y ayuda. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por esta comunidad de fe reunida hoy, que Dios nos ayude a cultivar la humildad para acercar su palabra con fe de niño. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos los que han muerto, marcados con el Cristo, para siempre, para que entren en la plenitud de vida en el reino de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos. Y por el eterno descanso del alma de Alexander Ocasio Santiago, porque se ofrece esta sagrada Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos. Vamos con nuestros hermanos en el Caribe, en la Isla Virgen y en Puerto Rico. Que el Señor los acompañe esta noche. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Amado Dios, elevamos humildemente esta plegaria y pedimos que bondadosamente escuchen nuestras necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues, ofrecemos el trabajo, la espera y las
Concederle tu misericordia, que te lo puedo ofrecer. Hace al mismo tiempo que se convierta en el sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con nosotros. Dios consentido. Levantemos el corazón. Levantemos la presencia. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. Verdad, justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo venimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo, Santo, Santo Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la expresión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias en lo partió, le dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es un cuerpo que será entregado por ustedes. Señor Dios mío, por ti, Jesús. Del mismo modo, acabará la cena, tomó cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gregorio, con los obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan del pueblo,
llévala a su perfección por la calle. Acuérdate también de Alexander Ocasio Santiago y de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz. Paz en nuestros días, para que, llevados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles la paz, les dejo. Y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta que es tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Ese fraternalmente la paz. Thank you.
vemos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El jueves, el día de precepto, el día de la Asunción de la Virgen. Las misas son el miércoles en la noche a las 6:30 en inglés. El jueves en la mañana a las 9 en inglés. Y el jueves a las 6:30 es misa bilingüe, inglés y español. Espero que puedan asistir. ¿Algo más? El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Santa María, ven. Santa.